menos algo. No, hoy es domingo, día de familia. Sí, estoy cocinando. Sí, estoy haciendo canelones. Sí, pero ¿cómo? Soy una luz haciendo panqueques. No, espera, espera que se me cortó la luz. Entrar con la Rita. Se quedan acá y cuidado con el transporte, ¿eh? Me voy a quejar a la Sociedad Protectora de Animales. ¡Guau! Quieta. Y vos también, Rita. Viste, Rita, en este país hay discriminación. Angie, mi amor, qué día espectacular. Para vos era espectacular. ¿Qué te pasa, nena? Nada, no me pasa nada. ¿Y tu hermana? De esa no me hables, ¿querés? Pero Angie, explícame qué pasó, por favor. Pasa que a tu hija mayor le copa que los chicos se peleen por ella. ¿Qué? Mira, ahí vino, que te lo explique ella misma. Angie, escúchame. ¡Ah! ¡Flo! ¡Flo! ¡Ay, con Arturo! ¡Flo, mi amor! ¿Qué pasó? Arturo, no se caliente. ¿Qué pasó? No se caliente. ¿Qué pasó? ¿Estás desmayada? No. No. ¿Qué pasó? Oh, ahí está. Mi amor, ¿qué pasa? Tranqui, pa, un accidente deportivo. Ay, se subió a un skate y trompezó. ¿Dónde se subió? A un skate, pa. Se subió a eso y se bajó de un golpe. Ay, mi amor, ¿pero dónde te golpeaste? Ay, ay, mi amor, ay, espera, espera, espera un momentito. La Rita no tendrá nada. Esto te cura enseguida, es mágico esto. Pero eso está podrido, papá. No, aguantá el olor que es linimento para caballos. ¿Qué? No, shh. Aguantá y explícame qué pasó. Hola, hola. José, me tenés que explicar lo que pasó con tu hermana, ¿eh? Meta explicaciones nomás. ¿Qué te pasó, Flo? Un skate por encima. José, explícame qué pasó, por favor. Es que olor a podrido. ¡Vos estás podrida! ¡Cállate, soplona! Prefiero ser soplona y no haberle hecho lo que le hiciste a Carlos. Mira, vos no te metas en mi casa. Sí, pero tú vas a llevar lo que hiciste. Bueno, bueno, basta, basta, por favor, basta. Pero siempre están como perro y gato, no parecen hermanas. ¿Pero será posible que no podamos pasar un domingo en paz, que no podemos comer en esta casa? Yo no pienso comer con este alcahuete. ¡Anda, cerrate el cuarto! José, escúchame. Pero para eso me maté cocinando todo el día los canelones. ¡Los canelones! Ay,
cocinó! No hay nada como un domingo en casa con una buena pisita comprada. ¡Ay, no está fría! Si querés la pongo en el horno. No, don Arturo, por favor. Por hoy no meta más nada en el horno que con los canelones quemados me alcanza. ¿Por qué no me deja que yo la corto? No, no, está bien. Usted vaya y abra la puerta. Bueno. Y mi amor, ¿cómo anda esa piernita? El linimento para caballos es fantástico, ¿eh? Sí, ya estoy mejor. Dentro de un momentito empieza a relinchar. ¡Doña Norma! Sin el doña, por favor, ¿eh? Estoy tan nerviosa que me olvidé las llaves. Hola. Cuñada querida. Está vino de camping. No me hables, Arturo, ¿eh? No me hables. Hola, chicas. Hola, hola tía. ¿Qué pasa? ¿No me preguntás por qué vine hasta ahora? ¿Cómo me dijiste que no hable? Es que no sabés qué tragedia. Te propusieron casamiento. No te hagas el gracioso. Tengo el departamento inhabitable. Y la culpa la tiene ese estúpido del cuarto A. Fue a hacer la denuncia a la municipalidad. Dijo que los ratones le subían de mi departamento. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo? Es que yo nunca tuve ratones. Esa es tu desgracia. Hablo en serio, Arturo. Vinieron a desratizar y me quedé sin casa. ¿Qué problema? ¿Y ahora dónde vas a ir? Acá. Ese sí que es un problema. ¿O no soy bienvenida? No, sí, por supuesto. ¿No es cierto, chicas? Sí. ¿Y cuánto tiempo te pensás quedar? Solamente hasta mañana. Ah, no, no, no sé más. ¿Viste qué contenta se pone? Tan contenta como yo, doña Norma. Señora. Te dije esa maleta. Bueno, Normita, bueno. Bueno, olvídate de todos los problemas, sentate y come. Vamos. Ay, la verdad que tengo hambre. ¿Qué hay de rico? Pizza. Pizza. Sí. Y comprada. Sí. Acá no cerraba nada, tía. Arturo, ni siquiera un día domingo vos te podés hacer un ratito de tiempo para poder cocinarle a tus hijas. ¿Y usted, María, qué hace todo el día? No, yo te voy a explicar, Norma. Mira, no hace falta que me expliques. Pero es la mejor pizza del barrio, no, en serio. Y yo las voy a dejar que las chicas coman esta porquería. ¿Qué haces, tía? ¡Me muero de hambre! Quédate tranquila, tía, mi amor. Yo en 15 minutos les hago unos fideos que se van a chupar los dedos. ¡Tía! ¿No hay nada para picar? Mosquitos. ¿Puede? Sí, papi, pasa. Vino la tía Norma. Sí, ya sé, se queda. Estabas espiando. Sos chusma, ¿eh? Te gusta enterarte de las cosas, ¿eh? No, pero en eso saliste a mí. A mí también me gusta saber. Sí. Sobre todo me gusta saber cómo es eso que los hombres se pelean por vos. La corté con Carlos. Le dije que no iba más. Está bien, claro. Es lógico. Cuando no va más, no va más. Sí. Además, te digo una cosa. Ese Carlos mucho, mucho no me copaba. Oh, Freddy te va a encantar. ¿Freddy? ¿Quién es Freddy? El chico que conocí es bárbaro. Se peleó con Carlos por mí. Mira, con Carlos no teníamos mucho en común. En cambio, con Freddy... Ya sé, no me digas nada. Ni un sí, ni un no. Imagínate, a Carlos no le gustaba soda. ¿Que lo tomaba puro? No, papá, soda estéreo. Imagínate un tipo, pero que está fuera de onda, que no le guste soda. Lógico. Es un antiguo. Vos confía en mí. Freddy te va a encantar. Sí. Estoy seguro que me va a encantar. Pero ahora te pido una cosa. ¿Qué? Vamos a comer, pero por favor, José, arreglate con tu hermana. No, esa romántica. Se enojó conmigo porque dije a Carlos, papá, la que se lo tenía que bancar era yo, ¿no? No, está bien. Bueno, vamos a comer si no se van a pasar los fideos de tu tía, ¿eh? ¿No están un poquito pasados? ¿Un poquito? No, están perfectos. Yo recién los probé y estaban exquisitos. Además, muy duro hace mal para la digestión. Sí, los hubiéramos podido licuar también. Para este. ¡Ay! No tienen gusto a nada, le falta sal, es un asco esto. No, Angie, no, están riquísimos. Además, mucha sal hace mal. Vos sabés que hace mal al corazón y a la presión. Y tu padre se tiene que cuidar de esas cosas.
Es un hombre mayor ya. La boca se te va a un lado. Mira el lomo que tengo. Todavía me falta para jubilarme. Me voy a olvidar. Voy a buscar el queso. Bueno, por lo menos le gusta el queso. Don Arturo, si esta mujer se sigue quedando muchos días en esta casa, a mí me va a dar un ataque cardíaco. No, cardíaco. Tranquila, María, tranquila. ¿Para dónde va a dormir la tía esta noche? En mi cuarto ni lo sueñen, ¿eh? Coincido con mi hermana esta vez. No. En el mío no hay lugar, ¿eh? Porque alcanza nada más para Rita y para mí. No se preocupen, que de ese tema me encargo yo. No se preocupen, yo lo tengo todo pensado. Estaba pensando, ¿dónde voy a dormir esta noche? ¿Vos sabés que ni siquiera se me pasó por la cabeza? ¿Cómo que no, papá? Si dijiste que le ibas a ofrecer tu cama. ¿Yo? Claro, pa. Si vos dijiste que te ibas a hacer cargo. Claro, le dejas tu cuarto a la tía y dormís en el living. Arturo, ¿es verdad eso? Sí. Me emocionas. Me voy a preparar la cama. Lo comen todo. Sí. Pero con ustedes, ¿no se puede abrir la boca? Y el pez por la boca muere. ¡Grande, pa! ¿Qué es esto, María? Ya sé, no me diga un plato. ¿Y entonces qué es? Restos de salsa, María. Debe ser salsa blanca, porque lo que es yo no veo nada. Deje, María, deje que voy a lavar yo. ¿Y yo qué hago? No sé, vaya a ver televisión, qué sé yo. Chicas, por favor, no me pueden mandar al frente así. Tenés razón, papá. No es que yo no quiera darle el cuarto a la tía, pero ustedes no pueden tomar una decisión sin conversarlo conmigo. Además, ¿sabes cómo me quedan los riñones después de dormir en el sofá? Sí, estuvimos mal. Pero yo tengo la solución. Yo me voy a dormir a lo de Paula y que Angie duerma con tía Norma. ¡Ah, claro! Vos también decís sin preguntar, ¿no es cierto? ¡Ay, Angie, yo no duermo! ¡Yo me voy a dormir! ¡Momento! ¡Paren con el debate! La solución la tengo yo. A ver. José se va a dormir a lo de Paula. Yo me voy con Angie y la tía duerme acá. No está mal, Angie. Es solo por una noche, ¿eh? ¿Vos venís con perra o sin perra? Va, sin discusión. A la bestia me la banco yo. Es hermoso. Ay, sí. Ay, ay, Norma, quería decirte que vas a dormir en el cuarto de Flo. Sí, José se va a la casa de una amiga, Paula. Angie y Flo duermen juntas y Flo te cedió su cuarto. Ay, la nena hizo eso por mí. Ay, qué encanto. Me encanta que te encante. Bueno, ahora voy a descansar, ¿eh? Está feliz, tranquila, que se va mañana. Menos mal. Chao, papi. Chao, mi amor. Cuídate, ¿eh? Sí. Ah, José. ¿Qué? Yo te quería agradecer, ¿eh? Bueno, la verdad que fui tan bien recibida. Bueno, me voy a la de una amiga, tía. Chao, ¿eh? Gracias, gracias. No, de nada. ¡Nena! ¿Por qué no te lleva tu padre? Porque me viene a buscar Freddy. ¿Quién es Freddy? El chico con el que estoy saliendo. ¿Qué? Deja. Deja, yo atiendo, nena. No. Limosnas no damos. ¿Qué haces, tía? Ese es Freddy. Eso. Hola. Por fin. Freddy, te presento a mi tía Norma. Hola. Hola. ¿Sabes que largas una onda de sensualidad que me parte el frasco? Freddy, vení que yo ya voy a... Che, le caí bien a tu tía, vale. ¿No? Se copó, ¿no? Sí. ¿Seguro? Sí, entonces sí. ¡Nena! Tú no vas a salir con ese degenerado, ¿no? ¡Arturo! ¿Qué decís, tía? Freddy es bárbaro. Chao, hasta luego. ¡Nena! ¡Nena, vení para acá! ¡Arturo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vení!
pegarme una onda de sensualidad bárbara. ¿Quién? ¡Se la llevó Arturo! ¿A quién? ¡A José! ¡A José! ¡A tocar a ese tipo! ¡José! ¡José! ¿Quién es este tipo? Él es Freddy, papá. ¿Qué pasa? No, no, es que... ¿Qué, qué? Mucho gusto, Freddy. Lo mismo digo, Mel. ¿Freddy? ¿Será el de la pesadilla? Paula, me encanta cómo dejaste el cuarto. Está bárbaro. ¿Te gusta? Hace como 2 meses que lo cambié. Lo que pasa es que vos nunca venís a casa. Bueno, no exageres. Hoy me quedo a dormir. Vos estás loca si pensás que te vas a quedar esta noche. ¿Me echás? No, boba. Que con esta noche sola no nos va a alcanzar para chusmear todo lo que tenemos atrasado. ¡Don Arturo! ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Doña Norma dice que a la José se la llevó un degenerado. Ah, tranquila, María. Para la tía Norma son todos degenerados. ¿Qué pensará de mí, no? ¿Papá? ¿Qué? La tía me está cambiando todas las cosas de lugar. Por favor, córtenla con Norma. Que haga lo que quiera. Oh. Por Dios, que se vaya mañana mismo. Tu padre está estresado. ¿Otra vez? Sí. Pero, despiértense, chancletas. Mire cómo están. ¿Qué harían si vivieran en el campo, eh? Allá a las 4 de la mañana ya las despierta el gallo. Muy fácil. Yo lo estrangulo. Oye, ¿cómo era? ¿Hola? Hola, José. ¿Qué haces? ¿Te caíste el catre? No, 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 no. Deja, yo le aviso. Yo le aviso. Chao. Pórtate bien, ¿eh? ¿Qué dijo? Dijo que parece que se va a quedar a dormir una noche más en la casa de la Paula. Tomen toda la leche. ¡Norma! ¡Ay! No, yo no soy. Soy María, señor. Vine, vine a traer el desayuno nomás. Discúlpeme, María. Lo que pasa es que estoy un poquito alterado. Sí, señor. Por casualidad, ¿mi cuñada ya se fue? Permiso. No. ¿Qué tal, cuñada? ¿Cómo dormiste? Ay, bárbaro. También que me encantaría quedarme en esta casa. ¿Cómo? No, unos días nada más, digo. No sé, me siento tan acompañada acá. Sí, la verdad que a mí me encantaría de que te quedes, pero... Bueno, te quedes todo el tiempo que quieras, pero comprenderás que aquí no hay lugar. ¿Sabes qué pasa? Que José viene aquí a dormir y va a ocupar su cama y él... ¿Qué le pasa, María? No sé, me dio como sueño. Esta casa es tan tuya como papá, mía. Papá, escúchame. ¿Vos sabías que José no viene a dormir hoy, no? Pero igual Flo se vuelve a su cama, ¿eh? José no viene a dormir esta... ¡Genial! Entonces me quedo esta noche. Vení, acompáñame. Vamos a hacer las camas, ¿eh? Ay, no puede ser. Yo no me la banco más a Flo, papá. Vamos, no protestes. Ven. Pero, tía, ¿vos no te tenías que ir? María, ¿por qué no me dijo que José no venía a dormir esta noche? Se lo dije por señas, patrón. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo con usted... No jugaría nunca al truco. ¡Que lo tiro! No es un perro ninja. Toma. Bueno, chicas, la tía quiere quedarse, ¿eh? Yo no puedo hacer otra cosa. Me tengo que ir a trabajar. Pa, nosotras la queremos a la tía. Pero es un plomazo. A mí ni siquiera me dejó ir a comprar las compras, don Arturo. Yo me voy a hacer las camas porque si no capaz que las hace ella. Peinate, Coco. Bueno, chicas, por favor, un poco de paciencia, pórtense bien, ¿eh? ¿Ok? Hasta luego. Chao, papá. No dejen la puerta abierta, ¿eh? No. Pobre papá. Nosotras tendríamos que ayudarlo. A él y a la tía también. Sí. Rita y yo estamos de acuerdo. Decí que sí, Rita.
¿Usted, señor? Ah, llamó la señorita Mercedes. Dice que viene para acá. Ah, bueno, gracias. Pero esto no es té, Luisa. Sí que es té, señor, pero de lechuga, porque lo vi muy nervioso. ¿Pero usted qué se cree, que soy un pajarito? ¡Ay, señor! Está bien, no, discúlpeme, discúlpeme. Lo que pasa es que, la verdad es que sí, ando muy nervioso, que... ¿Sabe qué pasa? Desde que mi cuñada está viviendo en casa, no sé, me tiene loco eso. Ay, no me diga. Mi cuñada necesita un novio. ¡Ay, señor! El mal de la época. Imagínese, 7 por 1. Sí, pero ¿quién le consigue ese uno? ¡Angie! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, acá está el número de la revista donde escribe el tío Teo. A ver. Hombre maduro busca mujer joven. Mujer joven busca hombre maduro. Sí, así está el mundo. No hay nada. Pero fíjate el que yo marqué, mira. Ah, ¿este decís? A ver. Sí. Señor de 40 años. Busca relacionarse con mujer de su misma edad, con buenas intenciones, que ame la música clásica y las flores. ¿No te parece que es el novio ideal para la tía? Escribirá. Encima vive cerca de acá. Mm-hmm. ¡Buenísimo! Pide que le escriban una carta. Hay que escribírsela ya mismo. Dale, vamos. Hay que llevársela hasta la casa. Dejarle nuestro teléfono para que llame. Arreglarles una cita y que se conozca. Sí, y convencer a la tía para que vaya. Parece fácil, ¿no? Sí, sobre todo lo último. Si me seguís haciendo estos pedidos, mi empresa se va para arriba, ¿eh? ¿Por qué no voy a hacértelos? Mientras nuestra relación comercial sea óptima. Bueno, ¿qué te parece si... ya que nuestra relación comercial es tan óptima... esta noche nos salimos a festejar, a comer algo, ¿eh? ¿Qué te parece? Hoy podés. Qué lástima. Fíjate que la que no puede hoy soy yo. Eso se llama resentimiento, ¿eh? Y es porque el otro día no acepté tu invitación. No, te equivocas. Lo que pasa es que cuando yo invito a alguien, no me gusta tener que suplicar a nadie. Mira vos. ¿Sabes una cosa? A mí las mujeres autoritarias no me gustan. Yo no soy resentido. Entonces te digo una cosa. Si esta noche pasás por el bar de Teo, yo, encantado de la vida, te voy a invitar a tomar algo. Bueno, después de esto, somos especialistas en asuntos sentimentales. Dale, mira, vamos a llevar la carta. Dale, dale. Soy soltera. De su misma edad. Dicen que linda y tengo sus mismos gustos. Adoro la música clásica, las flores y las cartas de amor. Me gusta que me llamen gatita. ¿Por qué no me llamas y no me... Señor, el café que me pidió. Ah, gracias, Luisa. Serviste, Teo. ¿Y vos que le contestaste de mala manera? No, lo que pasa es que es una caprichosa. Y bueno, yo te dije, es una mujer de un carácter muy fuerte, le gusta dominar. Y anda siempre con el látigo en la mano. Sí, pero yo no le voy a poner la espalda, ¿eh? Muy bien. Luisa, por favor. Sí, señor, permiso. Mira, yo tengo mucha experiencia con las mujeres, sé mucho de psicología femenina. Sí, esta sé. Noche la tenés rendida a tus pies. Bueno, está bien. ¿Y si no? Paciencia. No, si no, agarrás la agenda, pegás un par de tubazos y salimos a reventar la noche. Pero por supuesto. No me digas, ¿recibiste carta de la Rosalía? ¿Y qué cuenta? ¿Cómo, para mí también? ¿Por qué me mandó carta y por qué no me la trajiste? Bueno, y si vos no me la podías traer, me la hubieras tenido que mandar con alguien. Está bien, mándamela ni bien pueda, ¿sí? Bueno, tengo que cortar. Te mando un beso. Chao. ¿Se puede saber qué le pasa ahora? Estamos esperando una llamada. ¿Ay, de quién? ¿De tu novio? No, del novio de Rita. Pero lo único que me faltaba a mí, ¿eh? Que además de la tía Norma, ustedes también me vayan a tener a mí al trote. Menos mal que hoy tengo la noche libre, que si no... ¿Qué los tiró? ¿Llamará? Y si estaba en la casa y leyó la carta... ¡Atiendo! ¡No! ¡Atiendo, atiendo yo! Bueno. ¿Qué dice? ¿Hola?
Sí, 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 habla con ese número. ¿La gatita? ¡Es él! ¡Shh! Sí, 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 bueno. Lo que pasa es que... Pero... Escucha. Sí. Bueno, bueno. Está bien. Hasta luego. ¿Qué pasó? Y no me dejó hablar, ¿no viste? Y bueno, ¿pero qué te dijo? Que a las 9 viene para acá. ¿Cómo que viene a las 9? Hay que preparar a la tía. Ay, preparar a la tía no es nada. Lo peor es que a las 9 va a estar papá. Parece mentira tantos años. ¿Pero vos te acordás cuando fuimos a festejar el ingreso a la facultad? Pero parece mentira, si vos eras más tímido que yo. Claro, ¿sabés lo que pasa? Que la timidez es la mejor arma de seducción. Lógico, las chicas se volvían locas por mí. Estás llamando a las loquitas, ¿no? Sí, pero las que tengo en casa. Y papá, ¿qué le podemos decir para que no venga? ¿Qué tal, pa? ¿Vas a venir tarde hoy? No, no, vos no te hagas problemas, ¿eh? Tómate todo el tiempo que quieras. Total, nosotros nos quedamos con la tía Norma. No, papi, nosotros nos vamos a dormir temprano. Chao, papi, que te vayan bien los negocios. ¡Nos vamos, Angie! Esta noche tiene negocio. Menos mal. Ahora solo falta convencer a la tía. No sé si alegrarme o ponerme a llorar. Qué extraño, es como si se hubieran puesto contentas de que no vuelva a casa. No empeces a zanatear, ahora te vas a empezar a hacer el bocho. Justo ahora que me ilusioné con la loquita. No, pero hay algo que me preocupa. No sé, me parece raro que se pongan contentas de estar con la tía Norma y no conmigo. Oh, ¿qué sé, tía? Nada, estoy ordenando. Pero si trabajaste todo el día, tía, no ordenes más. No, pero es que no me cansa ordenar. Cuando estoy acompañada me encanta. ¿Cuando estabas de novia trabajabas mucho, tía? Es distinto. Además, eso fue hace mucho. Pero te sentías bien, ¿o no? Vos nos contaste que de él te decía gatita. Y un hombre no le dice gatita a cualquiera. Me decía gatita porque a él lo llamaban el gato. ¿Porque rasguñaba? No, porque era muy ágil, ¿eh? Claro, él se trepaba por tu ventana y te raptaba de noche, ¿no es cierto? Chicas, ¿qué les pasa hoy? Eso fue hace mucho. En esa época estabas muy linda. Yo me acuerdo por las fotos. Bueno, pasaron los años, ¿no? Y el arreglo, tía. ¿Qué? Y sí, tía, vos ahora te vestís como una persona mayor. ¿Pero y vos qué querés? ¿Que yo me vista como una chiquilina? No, pero podrías cambiar el peinado, achicarte los anteojos, pintarte máscara, rodearte, vestido de lycra y bueno, y otras cosas. Pero sin ajustado, tía. Pero, ¿a qué quieres jugar? A ver, pero me quiero... A convertirte en la Norma de antes, con un jopo. No, déjeme, yo no quiero ser la Norma de antes, no. Hacelo por nosotros. No te vas a arrepentir, tía. Cualquier duda que tengas, vos me preguntas a mí. Llamar a Mabel, la colorada. ¿Te acordás? Tiene una hermana que es una máquina. No, pará, está bien, pará. Deja. Pero, con razón te llamás Teodoro Garabombo, ¿eh? No me tiré con el apellido. Sí, ¿qué? ¿Me insistí para que llame a las chicas y ahora te arrepentís? Bueno, lo que... Uy, mirá. Te dije que Mercedes iba a venir. No sé nada de mujeres yo. Y bien mansita, mirá. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Te presento a un amigo, un proveedor. Hola, encantado. Igualmente. ¿Te parece bien aquí, Mercedes? Sí, me parece perfecto. Permiso, ¿eh? Gracias. Te presento como un proveedor, a mí. Y vos eras el que sabías de mujeres. Bueno, yo te dije que iba a venir y vino. Lo que no podía adivinar, yo creo que iba a venir con un tipo. ¿Qué querés que haga? Y bueno, llamamos a las loquitas y zafá. Todo bajo control. En un ratito María se va. Y la tía se fue a poner otro vestido. Seguro, ¿no? No se habrá ido a sacar el maquillaje. Porque con el trabajo que nos dio... Permiso. Sí, tía, pasá. ¿Y...?
¿Qué les parezco? La hija de la tía Norma. A ver, tía, mírame. Ay, yo diría la hija menor de la tía Norma. Ay, chicas, por Dios, no me carguen que me da vergüenza, ¿eh? ¿Querés un espejito retrovisor? ¿Qué decís? No, no. Mejor te traigo otro whisky. Pero miren quién está aquí. El prófugo de Arturito. Lola, Lola, llegás en el momento justo. ¿Por qué? No hago otra cosa que pensar en ti. No se nota, ¿eh? Porque hace como 2 semanas que me venís gambeteando. ¿No será para provocar el furor? ¿Me querés sacar tarjeta amarilla? No, roja, así nos vamos juntos de la cancha. Bueno, volvió el Arturito de otros tiempos. ¿Dónde te habías metido? ¿Dónde me había metido? Sí. Estuve todo el tiempo aquí, esperándote. Haberlo sabido antes. Mira, perdóname. ¡Mercedes! ¿Qué pasa? Ah, ¿estaba la cogotuda? No. Con razón tanto mimo para mí. ¿Qué pasa? ¿Están jugando a darse celos? No, era una casualidad. No me digas nada, porque la que se va de la cancha soy yo, pero sola. Pero Lola, falta el segundo tiempo. Sí, pero te aconsejo que no pases por los vestuarios. ¿Estás contenta con el cambio? Sí, muy contenta. Ay, tía, no vas a llorar ahora, ¿eh? Ay, no, que se te corre la pintura. No, si no lloro, no. ¿Cómo te pusiste triste? Porque me siento ridícula. Como haciendo el papel de Cenicienta, pero sin el príncipe. ¿Por qué, tía? Porque el príncipe no existe. Eso es lo que vos pensás. El príncipe existe y va a llegar dentro de 40 minutos. ¿Quién va a llegar dentro de 40 minutos? Ay, ya lo tuviste que embarrar, nena. Y bueno, en algún momento había que decírselo, ¿no? Perdón, chicas. ¿Decirme qué? Que te conseguimos un príncipe. ¿Pero cómo se atrevieron? Porque te queremos, tía. Y porque no queremos verte sola. Y porque sabemos que sos muy linda y muy buena y te mereces lo mejor. Bueno, a ver. ¿Y de dónde me sacaron un príncipe, eh? De acá, mira, tía. Señor soltero de 40 años. ¿Correo sentimental? Oh, no. Si ustedes creen que yo voy a aceptar esto, están locas, ¿eh? Pero, tía. Basta. Ni una palabra más, ¿eh? Pero, tía, mira que le gusta la música clásica como a vos. Ni aunque fuera Pavarotti. Y sí. Pavarotti es muy gordo para ella. ¡Vamos! ¡Tía! A ¡tía! ¡Tía, esperá! ¡Tía, esperá! ¡Tía! ¡Tía, Norma, abrinos! ¡Lo hicimos con cariño! ¡Timbre! ¿Pero príncipe? No, debe faltar como media hora para las 9. ¡Dejen! ¡Yo atiendo! ¡Tía, abrí! ¡Tía, déjalo pasar, por favor! Está abierto. ¡Aflojo! ¿Te parece? Y si no, tenemos como media hora para comenzarla. ¿Quién es? Vengo por su carta. La carta de la Rosalía. Hola. Hola. ¿Usted viene por la carta? Así es. Ajá. Desde que la recibí no hago más que pensar en verla. Por eso es que llegué tan temprano, ¿no? Sí, la verdad que yo no lo esperaba tan pronto. Pero, perdón, fui inoportuno. No, para nada. Bueno. Por favor, encima de que se tomó la molestia. No es nada, este. ¿No me invita a pasar? Sí, discúlpeme, pero permiso, adelante, por permiso. Favor, adelante. Pero, mire, disculpe, no me di cuenta antes. La comprendo, ¿eh? Son los nervios. Mira, yo también estoy igual. ¿Por traer una carta? Bueno, en realidad son dos cartas. Una para usted y otra para mí. ¿Una para usted y otra para mí? Sí. Ah, ¿usted también tiene carta? Escrita con el corazón. ¡Ay, lo felicito! Es tan lindo estar enamorado. Sí, claro, y ser correspondido. Sobre todo eso, mi gatita. Pero tenga, por favor. Tenga. Sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Yo le agradezco la carta, ahora... No, pero escúcheme, por favor, se lo pido. ¿No la va a leer? ¿Ahora tengo que leerla? Me encantaría. Mi dulce gatita,
Mi dulce gatita, no veo el momento de poder estar a tu lado para comprobar que todo lo que he soñado es cierto. Poder acariciarte, besarte. ¿Pero quién escribió esta carta? Yo. Sinceramente, la escribí con el corazón. Y yo se la vi a responder con el cinturón. Escúcheme, por favor, pero no. ¡No se ponga a violar! ¡Pero por qué se lo toma así! ¡Vergüenza, violador! ¡Violador! ¡Mi gatita! ¡Que lo tiró! Anímate, tía. ¿Pensás que puede ser el hombre de tu vida? Escribe tan lindo. ¿Crees que te lea lo que puso en el correo sentimental? Ay, no, chicas. Esto es una locura. Decime, tía. ¿Vos alguna vez te miraste bien? Seguro que no lo hizo. Si lo hubiera hecho, se daría cuenta que está re fuerte. Pero, Fer, no digas esas cosas. Pero si es la verdad, tía. Esto es jugate, tía. ¿Y si tu padre me ve? Ay, no, papá viene tardísimo. Tiene negocios. ¿Y María? También tiene negocios. Va, negocios. Tiene la noche libre. Dale, tía. ¿Lo vas a recibir? Pero es un desconocido. Pero eso es lo peor, la tía. Dale. Bueno, está bien. Pero con una condición. Que ustedes no me espíen, ¿eh? ¡Grande, tía! Quédate tranqui, que nosotras nos encerramos en mi cuarto y ni asomamos la nariz. Salvo que pidas auxilio. Nada sirve escaparse de uno mismo. 20 horas al cine puedes ir y fumar hasta morir. Con mi mujer después. No ladres más. Basta, es suficiente. ¿Qué te pasa, loca? ¿No te gusto como canto? Y a ver, canta vos, viva. Ah, te achicás, así te quería ver, cobarde. Lo voy a intentar. Quiero dejar todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme burlón, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Bebé, cantas hermoso, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué vos no me lo preguntaste? Che, pobre Arturo. Pobre Arturo, qué despelote. Y se quedó sin el pan y sin la torta al final. Debe estar destruido. Para que él se vaya a dormir a la casa a las 9 de la noche, ¿te imaginas? Sí. ¿Sabés que me dan unas ganas de ir a buscarlo ya mismo? No, déjalo, si está hecho pelota, ¿qué vas a ir a buscar? Claro, es como yo digo. Nosotros, para las mujeres, somos como las papas. Cuando quieren, nos comen. Y cuando se les antoja, nos hacen puré. Y sin manteca. Señor Arturo, ¿qué hace acá a estas horas? Ay, Luisa, me asustó. Ay, disculpe. ¿Y usted qué hace aquí? Y yo me quedé sacando trabajo atrasado y fui a comprar algo para comer. ¿Quieren? No, la verdad que no tengo ganas. Bueno, está bien, señor, como usted diga. No, espere. Le acepto una... ¿Empanaditas son? Sí, señor. Y le van a gustar porque son de las picantitas. ¡Tía, bajá que llegó! Ya saben, chicas, ¿eh? Por favor, sin espiar, ¿eh? Sí, sí, amiga. Mucha suerte. Mucha suerte. Va. Buenas noches. Bueno. Bueno, qué sorpresa, ¿eh? ¿Agradable? Sí, claro, claro, muy agradable. Sí, yo venía para... No, ya sé a qué viene. Perdón. Pase. Bueno. Gracias. Qué bien, ¿eh? ¿Estás sola? Sí, sí, sí. Siéntese, por favor. Bueno, por favor. Gracias.
¿Querés que te diga una cosa? Estoy muy contento de haber venido. Son picantes las empanadas, ¿no? ¿Vio, señor? ¿Le sirvo juguito? No, sigo con mi whisky. Bueno, señor, disculpe que sea metida, ¿no? ¿Pero tuvo algún problema con las chicas? No, no, para nada. La verdad que ando con otro tipo de problemas. ¿Sí? ¿Cuál? No sé por qué. El mundo está hecho de parejas desencontradas. Las mujeres que a mí me interesan siempre se me escapan. Ay, señor, no sabe cuánto lo comprendo. Porque a mí me pasa exactamente lo mismo, pero con los hombres, claro. No me diga. Sí, señor, es así. La verdad que me da un poco de tristeza reconocerlo, pero es así. Igual, a lo mejor algún día tenemos suerte y no se nos escapan más. Ay, señor. Dios lo oiga. ¿Qué estará pasando ahí abajo? Yo voy a ver. No, vos no vas a ver nada. Ay, Angie, esto es peor que una película de suspenso. Yo voy. No, te quedás acá y te quedás tranquila. Porque si la tía no grita, es porque va todo ok, ¿eh? Bueno, para ser sincera, hace tiempo que yo dejé de soñar. ¿Y eso por qué? Bueno, fue como si lo sentimental hubiese muerto dentro de mí, ¿no? Dejé de ser atractiva y me olvidé del cuerpo. Flor de amnesia, ¿eh? Por olvidarse de todo eso. Bueno, pero ahora estoy bien, ¿eh? Ya me siento bien. Además, siento que tengo confianza, que tengo ganas de disfrutar de la vida. Ah, pero muy bien. Muy bien. Yo creo que eso es lo más importante. Sí. Sí, y yo lo había olvidado. Me olvidé de café. Lo dejé sobre el fuego. Perdón, ¿eh? Ya vuelvo. Teléfono. Hola. Teo. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. No lo encontré, Arturo. Pero acá hay una mina espectacular. ¿Qué sé yo? No tengo ni idea. Pero me da una bola bárbara. ¿A qué decís? ¿Qué va a ser la muchacha? ¿Va a ser una...? No. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Vos quedate tranquilo. Acá la mano viene de primera. O sea, después te llama. Chau, hasta luego. Pues llegué. Justito. Sí. Más justito, imposible. ¿Te ayudo? Bueno, si es tan amable. No. Si sos tan amable. Perdón. Si sos tan amable. Bueno, decime. ¿Cómo te gustan? El café con dos cucharadas. No, los besos, ¿cómo te gustan? Esto. Arturo. Estoy besando a mi cuñada. ¿A tu cuñada? Pero como usted no es el de la carta. ¿Carta? Ah, carta, claro. Carta, yo trabajé 3 meses en el correo. De ahí, trabajé 3 meses en el correo. ¡Sin vergüenza, aprovechador! Pero, Norma, pero ¿qué estás haciendo? No me dijiste que tenías una cuñada. Oíme tan una espectacular, cosa. Tía, andate, por favor, andate. Pero para esto es una... No, andate. Vos siempre me metés en lío, siempre. La otra vez me metiste la carta, me hiciste la broma, por favor. Tómatela. No te enojes. ¿Por qué no me dijiste que tenías esa cuñada? Que está fuertísima. Anda, por favor, anda. No, sí. Anda, por favor. Ay, Dios mío, pero ¿qué es esto? Papá. ¿Qué? La tía nos contó todo. Nosotras te podemos explicar. No quiero explicaciones. Vayan abajo, que voy a hablar con la tía Norma. Sí, papá. Qué lío. Y todo por culpa de que ese no vino con la carta. ¿Será él? ¿Y si es él, qué hacemos? Yo a esta altura le pregunto a la tía.
Y yo no puedo hacer otra cosa porque tengo menos altura que vos. Dale. Vengo para entregar. Sí, una... por la carta, por la carta. Es él. ¿Se puede saber por qué tardó tanto? Bueno, pensé que tanto apuro no había. No... ¿Usted sabe el lío que se armó? Y si hubiera sabido, yo no... No sé, bueno... ¿ella está? Sí, está arriba. Bueno, entonces le dejo la carta. No, y... que tímido pase. Capaz que todavía quiere verlo. Ah, bueno, a mí me gustaría, ¿eh? Bueno, quédese acá, que nosotras se la arreglamos y bajamos. Vamos, vamos. Pero llévele la carta. La carta se la da a usted. Vamos. Tanta historia por una carta. ¡A la pucha! Pero flor de casa en la que se metió María. Dios mío. ¡Raimundo! ¡María! ¿Cómo te va tantos años? Permita, querido, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Bien. Decime, ¿cómo hiciste para bajar? No, yo no estaba arriba. Yo vengo a la calle. ¿Qué va bien? No bajé. Bueno, mira, yo no entiendo nada, pero no importa. Sí, te traje la carta de la Rosalía. ¡Ay, la carta! Tenía unas ganas locas de leerla. Vení, vamos a tomar algo. Vení a la cocina. Sí, pero lo que puede una carta, ¿no? Lo que hicieron esta noche no tiene nombre, ¿eh? Sí que tiene. Se llama enganche. Queríamos conseguirle un novio a la tía. Ah, mira, Piojo, por favor. Basta, Arturo. No le reten más. Además, yo acepté jugar, ¿no? Y no fue tan malo. Me sentí viva. Hacía años que no me sentía así, ¿sabes? Y todo gracias a la travesura de las chicas. Está bien. Pero que sea la última vez, ¿eh? ¿Prometido? Sí, sí, papá. Va, está bien, se terminó. No, todavía no. ¿Cómo no? ¿Qué, me buscaron una novia a mí? No exactamente. Para eso vos te arreglás solito. Pero lo que pasa es que vino el señor. ¿Qué señor? El que tenía que venir y no vino. Es impuntual, pero está muy mozo. ¿Pero qué pretenden? ¿Buscarle otro candidato a la tía? Ay, chicas, yo la verdad que no podría soportar otra desilusión, ¿eh? Tía, este es el verdadero. No te vas a desilusionar. Y viene con las mejores intenciones. Quizás yo tendría que bajar, Arturo. ¿Vos qué harías en mi lugar? Yo en tu lugar no dejaría que se vaya sin conocerlo. Sí, tía, tienes razón. Tenés que bajar. A ver si todavía se nos va. Sí, sí. Además, peor de lo que me fue hasta ahora no me puede ir. Vamos. Disculpe, don Arturo, pero estoy tan feliz porque este señor vino a traer una carta. ¡No!